Doy la palabra a la maestra Patricia Quiñones. Bienvenida. Doy la palabra a la maestra Patricia Quiñones. Muchas gracias. Nuevamente. Doy la palabra a la maestra Patricia. Muchas gracias. Nuevamente. Y ahora con una enorme emoción de encontrarnos con las artistas con quienes desarrollamos este proyecto de Aladas Victorias. Vamos a tener un conversatorio delicioso. Vamos a escuchar de dónde vienen sus proyectos. Vamos a escuchar qué se proponen. Vamos a mostrarles estas las colecciones que en el CIEC tenemos con el trabajo de ellas. Voy a hacer una muy breve presentación, muy, muy breve, de quiénes son. Va a estar con nosotras Marisa Belaustegui-Goitia, es nuestra directora del CIEG y del proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia. Marisa trabaja los temas de género, de arte, de pedagogía, de justicia, de mujeres en reclusión. Mujeres en reclusión desde el género, el territorio, la territoriedad, la equidad de género, hace estudios críticos de colectivos con jóvenes feministas y su irrupción a la vida. Lorena Wolfer desde hace más de 20 años es artista y activista cultural. Ha tenido un sitio permanente para la enunciación de las resistencias en la intersección entre el arte, el activismo y los feminismos. Por eso estamos aquí juntas contigo, Lorena. Tu trabajo, el trabajo de Lorena, gira principalmente en torno al género y procura los derechos, la agencia, las voces de las mujeres y las personas de identidades no normativas. Desde su creación de radicales intervenciones culturales con diversas comunidades, también la elaboración de nuevos modelos pedagógicos trabaja para el desarrollo colectivo de conocimientos situados. Estos proyectos se producen dentro de una arena que reconoce la pertinencia de los lenguajes experimentales y desplaza la frontera entre lo que conocemos como alta y baja cultura. Estará con nosotras también María Hacha Kutscher. Ella es artista visual. Después de trabajar en el mundo de la publicidad en México, se trasladó a Madrid en 2001, donde vive actualmente y donde inicia su carrera artística y su militancia feminista. Estamos entre feministas, vean ustedes qué agasajo, artistas, feministas, académicas, todas juntas. Desde su llegada de España, Hacha Kutscher se ha vinculado a la escena de arte independiente y ha estado vinculada, involucrada en los debates sobre políticas culturales de Madrid y derechos de artistas. Desde 2003 codirige junto con Tomás Ruiz Rivas el proyecto curatorial Antimuseo. El eje principal de trabajo de María son las mujeres, su historia, las luchas por la emancipación y la igualdad y la construcción cultural de la femineidad. Betsamé vive y trabaja en Cuautitlán Izcalli. En 2015 egresó de la ENPEG La Esmeralda, artista visual, analiza la construcción de la identidad como parte del proceso artístico y propone la elaboración como modelo formativo. Sus pinturas abundan en la ignominia visual, con gestos discursivos que abordan lo confesional desde el exfeminismo. Emplea la letra como elemento visual. Desarrolló una investigación en relación, ya nos va a platicar de esto, del género, y de ahí surgen palabras del idioma español proponiendo la lenguaje. Y estas palabras resuenan en femenino a través de la códiga. Formó parte de colectivas feministas como Mamifieras y Las Hijas de la Violencia. Va a estar con nosotros Invasorix, que es un grupo de trabajo feminista queer, con Q y con C, trabajando en canciones, videoclips, publicaciones, haciéndolo nosotras mismas, lectura de tarot y presentaciones performáticas. Desde 2013 están estacionadas en la Ciudad de México del planeta Tierra. Desde aquí tejen redes con seres y lugares, hacen encuentros intergalácticos, multiespaciales y politemporales. Invasoris Mismix tiene 523 años, según el calendario georgiano. No son novatis, pero hay demasiadas cosas que aprender y desaprender, nos dicen, en este planeta. Serrucha, por último,
es activista feminista que utiliza el arte como una herramienta para la vinculación entre los participantes de sus proyectos con la finalidad de cuestionar, promover un diálogo con los temas de derechos humanos. Está especializada en temas de género. Usa la fotografía, el performance y la intervención del espacio público como medios principales, siendo la participación ciudadana un elemento clave dentro de su práctica artística. Como ven, de lujo nuestro conversatorio. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotras presentando a Aladas Victorias. Marisa, por favor. Muchísimas gracias. Me da mucha emoción y es mucha la emoción porque son 30 años que estamos celebrando del programa, de ir de programa. El programa, hagan de cuenta que es como un avioncito que aterriza, hace cosas, interviene, salpica, y ya el centro es un jet con gente adentro, aterriza, tienen que bajar las profesoras, organizar cosas, se suben estudiantes. 30 años quiere decir que desde 1994 a ahora, 92, perdón, ahora hemos trabajado en un asunto muy importante que es activar a la academia y al activismo, dotarlo también o incentivarlo a procesos de autorreflexión. Y estoy también muy, muy honrada, muy contenta de que esté aquí Lorena Wulfer. Con Lorena hemos hecho desde hace muchos años, hemos intentado intervenir en esta diada, academia y activismo. A veces, en mi vida, los 42 años que llevo en Facultad de Filosofía y Letras y rondando por la UNAM, me ha pasado algunas veces que al quererme como descalificar un poquito, tal vez insultar, pero más descalificar en el mundo académico, me han dicho, tú eres una activista. Y como yo tendría como que reaccionar ofendida, porque en la academia me tacharon de activista, ¿no? Y en realidad, esa persona que no voy a decir quién es que me descalificó, cuando me dijo eso como una suerte de insulto, yo dije, sí soy. ¿Y qué significa ser activista en la academia? ¿Y de qué forma me interesa a mí y a las estudiantes que tengo alrededor y a mis colegas activar la academia? ¿Cómo se activa la academia? Quiero hacer un poco de referencia a los años que trabajé con Lorena. Lorena ha sido parte muy importante en mi forma particular de activar la academia, porque tiene un trabajo con las prácticas artísticas, con muchísima imaginación, muy político, muy conectado con las heridas, pero a la vez no es nada más enunciativo o militante o repetitivo, sino hace algo que es muy paradójico, conectarse con la herida y como si viera desde arriba. La conecta, la constela, confabula. Yo mejoré muchísimo mi forma de ser activista en la relación con Lorena. Dimos clases de posgrado, hicimos instalaciones, hicimos programas de radio, intervenimos la Facultad de Filosofía y Letras. Y gracias a este trabajo y a esta formación que Lorena me pues tuve el enorme placer de vivir su activismo y de vivirlo con esa, no sé si decir calidad, es una palabra estúpida, calidad, no es calidad, es eso, es conectada, pero también con una visión conceptual, la imaginación de glosarios, de palabras, de escenarios que puede dotar al activismo, es en la frontera con la academia. Yo creo que la academia, digamos, como sinónimo de lectura, como sinónimo como de repente que ese ruido y esa rabia del activismo puede en un momento dado suspenderse y pasar a ser una especie de mecimiento, de mecerse, de rimar y tratar de consonar con un espacio que está estudiando, escribiendo, haciendo exámenes, viendo si sabe, viendo. Ese espacio que es un poco a veces riguroso y no muy imaginativo, por otro lado, tiene la profundidad para ir dotando de conceptos, de relaciones. Y lo que es muy importante hacer es trazar ese vínculo que yo siento que Lorena lo tiene muy elaborado y muy perfecto. Y a su vez, las gentes que ella invitó, a María Invasori, a Sabucha y a Betsamé, que son muy, es como una irrupción.
son como deslenguadas y están con el dedo en la herida y en la llaga, están nombrando, están delimitando las tomas, las agresiones, la violencia, pero también toda esta fluidez afectiva que hay entre las colectivas, este amor entre mujeres, esta solidaridad. Los cuatro stickers, este cuadrado de elementos visuales, también lingüísticos, que es como un glosario, como que te ayudan a pensar en lo que hemos pasado. Yo veo estos stickers y es como si leyera un libro. A veces, en esa cosa de insulto, de activista, también me había yo metido mucho a ver las pintas y ver los murales y ver cómo habían intervenido los diferentes monumentos. Y esas lecturas es como leer libros también. O sea, es un saber muy intenso el que te apropias cuando estás viendo las pintas, cuando vas y vienes de la pinta a un glosario o alguna categorización de la experiencia más o menos sopesada y vuelves otra vez a la calle, ¿no? Tal vez lo que quiero decir es que para el CIEG es muy, muy importante la calle en el sentido de esa frontera, esa brecha, pero para... Brecha quiere decir que separe, frontera une y separa. Esa frontera entre esa forma de militar, de ser activistas, que tiene como uno de sus muy importantes objetivos el imaginar, ¿no? Imaginar es siempre imaginar escenarios futuros de alianzas, ¿no? Si ven, por ejemplo, los stickers de cada una, están aventando puntos de constelación para poderse unir entre ellas y con otras. Estos no son stickers que los avientan y cortas, ¿no? Hay la violencia, digamos, es aquello que rompe el vínculo, ¿no? Que te va dejando sola porque la violencia se corta y tritura las interrelaciones. Y lo que nosotras queremos hacer con esta academia activada y este activismo académico es justamente lo que sucede con sus stickers, ¿no? Este sticker lo lanzas, tienes un texto y lanzas el sticker abajo y irradia, ¿no? Irradia conexiones, no desconexiones. Irradia vínculos, irradia interrelaciones, visualmente y a veces textualmente. Y te obliga a detenerte como si te detuvieras en un párrafo de un artículo, en una cita, ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo lo usa? Y nosotros los usamos en diferentes documentos y en diferentes momentos y nos ayudan a darle una intención a veces inesperada a nuestros escritos, pero siempre vinculante. Quiero nada más cerrar con algunas preguntas que van a detonar. Las presentaciones tan absolutamente explosivas de nuestras cuatro artistas y las voy a leer porque las preguntas son los disparadores y los límites de las cosas que quieres indagar. Y para nosotros este proyecto es un proyecto académico activado. No es solamente un proyecto artístico, un proyecto activista, para nosotros es un proyecto académico. Es académico porque cada uno de estos stickers es una propuesta conceptual también. Y es una propuesta conceptual que se engarza, se constela, se confabula con las otras tantas de las otras cuatro y dentro de sí mismas. Hay mucho cruce entre estos cuatro y hay mucho fraseo. No pueden poner una imagen de María con otra de Serrucha y abajo la de Betsabé y hay como un circuito de lecturas. Muchas veces es como leer algún artículo, ¿no? Textual. Ahí les van las preguntas. ¿Cuáles son las alianzas y los procesos que es necesario articular para activar la academia, acercar al activismo, al pensamiento crítico y a ambos a la autorreflexión? Estamos también en procesos de autorreflexión. ¿Qué papel tienen las prácticas artísticas como estas en la generación de pensamiento teórico y acciones críticas en la academia? ¿Cómo hacer de las relaciones entre academia, arte y activismo una puente? Me refiero a esta puente en mi espalda, ese texto importantísimo de los 80s, que lleve hacia la definición de objetivos y caminos comunes. También estoy pensando en las prácticas artísticas como aquello que une complejamente, ¿no? Que une en la complejidad y en la diversidad a los diferentes grupos. ¿Hasta dónde las investigadoras y académicas deben o pueden ser entendidas como activistas sin que sea un insulto, ¿no? Y desde el feminismo, o sea, la pregunta es si hay algún feminismo que no sea performático o activista o que no busque transformar, ¿no? Como proyecto ético, digamos. Eso.
Eso, y bueno, muchas gracias al comité organizador, a Gisto Bar, que articuló todo esto, la Secretaría de Proyectos Estratégicos, dirigida por Patricia Piñones, y Gisto Bar, y bueno, Daniela Miramontes y Maggie Macías y todo el equipo con Diego que hacen posible esto. Y Lorena, estoy encantada de estar en otra cosa contigo y te agradezco muchísimo cómo me has formado como activista. El cincelito filoso y a veces con bordes que me enseñaste a tomar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, y me uno a este gracias por enseñarnos, gracias por formarnos, Lorena, gracias hoy por ser, no hoy, sino en todo este proceso, esta curadora que nos puso en contacto con estas artistas. Y sí, estoy de acuerdo con Marisa y pensamos que en esta celebración de 30 años, el PUEC-CIEG en la UNAM está coincidiendo, está resonando con este maremoto, con esta ola feminista, con estas marejadas, y queremos acercarnos, y el trabajo que hoy les vamos a presentar, les van a presentar las artistas en este hacer conjuntamente entre activistas, artistas y academia. Estamos acercándonos a este oleaje rabioso y ruidoso de demandas, de protestas al interior de la universidad, en el espacio público, en el espacio digital, y son ustedes las que nos permiten hacer esto. Muchísimas gracias, y bueno, pues te doy la palabra, Lorena, porque además no podía con las preguntas que Marisa nos incita, nos pone a pensar y a repensar esto que estamos haciendo, cómo desarrollamos una propuesta conceptual y una propuesta política. Y después de hablar de estos acercamientos rabiosos en la universidad, pero también de esta construcción que podemos constelar y confabular juntas, ¿cómo? Y para esto, pues nadie mejor que tú, Lorena. Te doy la palabra, por favor. Muchas gracias, Patti, y muchas gracias a Marisa. El otro día empecé una intervención aquí en el CIEG con una carta de amor que parece que va a continuar, porque el aprendizaje es mutuo. Para mí, el pensamiento y el pensar, pero también la forma de hacer de Marisa ha sido fundamental en mi trabajo. Entonces, creo que nos hemos ido formando y conformando. Y habría que algún día escribir, no sé, algo sobre lo que hemos armado juntas, especialmente en los seminarios, porque hicimos una cosa muy insólita que deberíamos de documentar, que era conjugar pues las clases que Marisa daba y que yo aterrizaba con ejercicios performáticos en el cuerpo y en la experiencia de las participantes. En fin, eso es como un tema para otro momento, pero me siento un poco como en una fiesta en la que de pronto llegan como varios grupos de amistades que no se conocen, ¿no? Es un poquito como un poquito así, ¿no? Y es un poco lo que me pasa también cuando transito justo por los mundos activistas, solo activistas, o después con mis amigas, colegas, aliadas, artistas activistas, y entonces con la academia, ¿no? Entonces es como ese momento raro de hacer como presentaciones, pero me emociona mucho, pues eso, después de tanto tiempo trabajando y colaborando juntas con Marisa en el CIEG y también con Patti, pues poder traer acá que es como mi hábitat natural, ¿no? Y me gusta además como plantearlo desde donde lo estaba posicionando Marisa, que es desde este como replanteamiento, repensar de todo, ¿no? De la academia, pero también del arte, pero también del activismo. La verdad es que el insulto de eres activista me parece fabuloso, y creo que habría que celebrarlo muchísimo. Este proyecto surgió básicamente en una conversación pues con Marisa y con Patti, pensando cómo podíamos hacer esta fiesta un encuentro, digamos, significativo y profundamente político, cómo poder como conjuntar la labor de muchas artistas, o sea, darle espacio para un nosotras amplio con posicionamientos y con planteamientos diferentes, y cómo hacer que esto circulara de una forma distinta a las formas habituales
de circulación del arte y pues, específicamente del arte contemporáneo, del arte contemporáneo feminista. Además, dentro de las complejidades que conocemos desde este lado del arte como artistas feministas en el día de hoy, cuando ser artista feminista es lo de hoy, se supone, en apariencia, se supone que circulamos, se supone que lo hemos conquistado todo, pero muy a menudo es solo en la superficie y en la forma, ¿no? Y no en el fondo, muy a menudo, sin justamente como el sustento político que carga o que sostiene nuestro hacer, ¿no? Entonces de ahí surgió esta idea de hacer stickers. En realidad está inspirada, y siempre lo diré, en un proyecto que hizo Violeta Orcasitas en Casa del Lago, que tuvo una colección de stickers. Y cuando lo vi, pensé, y cuando vi la foto, esta foto de Maris Bustamante con pene en vez de nariz transformada en sticker de WhatsApp, pensé que había que hacer muchas cosas, o sea, en WhatsApp, y que es un territorio por explorar y por repensar y por hacer circular esto que hacemos de otra forma, ¿no? Y digo, más adelante vamos a hablar de cómo fue que trabajamos, porque trabajamos todo juntas, que además fue una cosa también singular de este proyecto, que no es común. Suele haber como estas figuras pues verticales y jerárquicas de la curadora o el curador que te invita y entonces te dice. Y en cambio acá básicamente lo conversamos y lo fuimos viendo todo juntas y en el camino. Pero me quiero detener nada más en esta introducción en esa otra forma, digamos, de circular el arte y la práctica artística activista, que en este caso es el WhatsApp, y después la forma, porque a mí me interesa mucho hablar de los dispositivos de este tipo de trabajo, porque los stickers son un medio y son un, o sea, son un fin y son un medio. Y en algunos casos son más una cosa que otra. Hacen cosas diferentes. No están pensados, digamos, como para aderezar las conversaciones, sino para realmente intervenirlas, ¿no? Intervenir la comunicación en WhatsApp, y entonces funcionan de maneras muy diferentes, ¿no? Cada una de mis colegas les irá contando de dónde vinieron los proyectos, porque cada colección de stickers está basada en un proyecto que ya existía y que lo que hicimos fue traducir al lenguaje de stickers con muchas pruebas y errores que nos fuimos compartiendo por WhatsApp mismo, lo cual resultaba en muchísimos WhatsApps que de pronto llegaban de alguna diciendo, pensé esto, ¿qué opinan? ¿No? Pero la forma en la que operan las frases, por ejemplo, de Betsamé, que hizo específicamente para los stickers, versus incluso las imágenes que ella tomó de su código, son diferentes. La forma en la que eso opera, digamos, en contraste con las imágenes que Serrucha recortó de fotografías tomadas de marchas feministas en la Ciudad de México, son distintas. Los enunciados que hace Invasorix son bien diferentes, o los enunciados que hacen las diferentes imágenes que componen Indignadas de María María, ¿no? Entonces, me quiero detener en pensar estos stickers como dispositivos que hacen algo, y ese algo pues se lo voy a dejar a cada una para que cada una nos cuente. Muchas gracias, Lorena, pero sí nos haces este marco de entonces cómo y por dónde surgió este proyecto de Aladas Victorias. A mí me intriga y ya voy a querer escuchar de cada una, de todas ustedes, de qué manera y cómo fueron articulando sus saberes, sus haceres, sus sentires, sus pensares con esta práctica artística que vienen desarrollando y que ahora la articularon en conjunto, y esta es otra cosa súper interesante de este proyecto que estamos presentando, del resultado de este proyecto que estamos presentando. Y ahora lo que vamos a tener, queremos escuchar las voces también de Betsamé, de Invasorix, de cada una de las artistas que participaron, y nos gustaría que nos platicaran, como ustedes vayan queriendo, en el orden que ustedes quieran para esta parte de nuestro conversatorio, que nos contaran en un tiempo breve, van a tener hasta 6 minutos cada una, que brevemente nos hablen de su trabajo artístico, de su trabajo académico, de su trabajo activista, pero sobre todo quisiéramos que pudieran enfatizar en el proyecto Origen. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen sus proyectos?
¿Qué detona, qué inspira la producción de su colección para después poder hablar de la colección en sí misma? Y entonces, pues como ustedes quieran, algunas traen presentaciones, ustedes mismas, o ya tenemos aquí sus presentaciones de algunos de los trabajos que han realizado, por favor, platíquenos, enfaticen en su proyecto de origen. No sé, ¿quién quisiera iniciar? Abra su micrófono y diga, voy. Voy. Pénsame, vas. Bueno, les voy a compartir un poco de mi trabajo personal como artista y bueno, para que más o menos se vea cómo fue que llegué a la códiga y a manifestar mi arte de esta forma. Yo estudié en la Esmeralda y me fui por muchos caminos, pero siempre revelándome de ciertas tradiciones hasta que encontré la pintura para como un formato en el que me sentía cómoda. Ahora que lo analizo, pues parecen como también carteles de manifestaciones, que lo podemos ver como una musea, como una manifestación, unos carteles que se van desplegando en una manifestación o la pintura en la galería. Yo estoy muy contenta de que me hayan invitado aquí a presentarme, ya que creo que este es como una de las espacios en donde mejor se puede entender mi trabajo. No había tenido la oportunidad y por eso me pone muy contenta. Creo que desde que empecé con este trabajo, como lo dije en mi presentación, yo estoy como en la búsqueda de mi identidad como parte del proceso artístico y siempre buscando colaboración con otras personas para... Mis pinturas abundan en lo confesional de los feminismos, o sea, siempre de manera que muestro mi trabajo con muy sincera y bueno, también tengo otro proyecto que se llama La Movimienta, que es una colectiva que funge como museo, espacio virtual y archiva para artistas transdisciplinarios, que busca generar diálogos, redes de apoyo y difusión de los creadores de arte. Es decir, que aquí en La Movimienta, que es una proyecta que nace de la códiga, pues es este ejercicio, ¿no? De generar territorio, de generar algoritmo, de hacer una nueva realidad física y virtual para apoyarnos entre nosotras y pues dejar el miedo, ¿no? Decir, el tener esta empatía entre el trabajo de todas y echarnos porras, ¿no? Y decir, no, pues es muy valioso el trabajo que cada una hace y pues a veces nos da pena o miedo mostrarnos y pues yo me acuerdo mucho de esta frase cuando apenas estábamos empezando en el activismo allá por el 2015, que era el miedo cambió de bando. Entonces, con toda esta oleada violeta, yo he estado muy empapada y creo que muchos de nosotros, nosotrix, nosotres, también, entonces, por ese lado creo que pues ahorita ya son muchos los resultados, ¿no? Ver cómo hemos pasado a la acción para, aparte de manifestarnos. Entonces, esa ha sido una manera en la que hemos estado creando territorios, redes, generando empatías y bueno,
Eso es lo que yo creo que ha sido lo más importante, ¿no? Que eso es lo que nos hace estar aquí reunidas y pues de esa forma de que decir, encontrar a las demás que las personas se sienten igual, ¿no? Que digan, yo también hablo así. O como en las marchas, ¿no? Si ya no, en algún momento ya no pudimos salir a manifestarnos en la calle, pues ahora hacerlo virtualmente. Por eso yo me vi en la necesidad de generar estos dispositivos visuales para manifestarme de esta forma y poder hacer conexiones con otras compañeras. Yo creo que al final, pues es algo de todas, porque pues así se fue haciendo la palabra de la códiga, empezando por cuerpa, por territoria, y después llevarlo hasta el extremo, ¿no? De decir, no, pues es una imaginaria, es una pensamienta, es la cerebra, la cuerpa, y darnos cuenta que al final estar hablando de esta forma sí genera algo en la cuerpa. Eso fue lo que a mí me sorprendió mucho. Estar utilizando la lenguaje constantemente, que a veces incluso es incómodo. Yo creo que ahí en esta parte de la incomodidad es donde se activa esta parte activista, vaya, en donde pues es una forma de manifestarnos y de decir, creo que todavía hay manera de estar encontrando este enfoque de género, ¿no? En donde cambiándole la O por la A a la palabra, fue que se hizo este cambio de género a la palabra, ¿no? Para llegar a este concepto que es la lenguaja dentro de la códiga. Y bueno, más adelante podrá. Vas a profundizar. Si la lenguaja, dices, Betsamé, dentro de la códiga. Y me encantaría que para más adelante, en tu siguiente participación, pudieras incorporar, ¿y cómo se juega ahí la imaginación, la confabulación? ¿Cómo con otras que creamos, lo decías hace un momento, irradiando vínculos, nos proponía Marisa? ¿De qué manera? Gracias. Gracias por esta lenguaja, por esta códiga, por este origen, ¿no? Del de dónde viene, del de dónde tu proyecto origen da cuenta de estos cambios súper imaginativos y artísticos, además. Gracias, Betsamé. No sé qué quisiera continuar para hablarnos de este, su proyecto origen. Nos encantará escucharlas. Si quieren, sigo yo, si les parece bien. Paz, María, María. Voy a pedirles, perfecto, que me apoyen con la presentación, que no podía hacerlo desde mi ordenador. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todas ustedes, a todo el equipo del CIEC por la invitación y sobre todo a Lorena Wolfer por este maravilloso proyecto. Como sé que tenemos muy poquito tiempo, ahorita les voy a hablar de mi trabajo. Y ya en la segunda parte, pues ya ahondaré un poco más en cómo ha sido el proceso, este proceso conjunto tan horizontal y tan feminista del proyecto Aladas Victorias. Bueno, ya Patricia había adelantado un poquito sobre mi biografía. Repito una frase primero para poder continuar con mi presentación, que es como ya lo han oído, mi obra se centra en las mujeres. A partir de ahí genero proyectos que tienen que ver con nuestra memoria histórica, que tienen que ver con nuestras luchas por la emancipación y por la igualdad, y cómo se ha construido la figura femenina dentro de la cultura, ¿no? Si podemos ir al siguiente slide, vamos pasando. Todos mis proyectos los desarrollo, o sea, yo desarrollo proyectos de largo plazo siempre, porque son proyectos que conllevan mucha investigación y además al ser de largo plazo son proyectos que van creciendo también y se van enriqueciendo.
Entonces, a partir de estas premisas que tienen inherentes a la condición femenina, pues generó proyectos que involucran lenguajes visuales diferentes, desde el collage fotográfico hasta, bueno, hasta el dibujo, ¿no? Toda mi obra, siguiente slide, por favor, toda mi obra la genero dentro de un ordenador, o sea, mi obra es digital. Trabajo con una tablet y con un lápiz digital y eso me permite poder imprimir los, digamos, las imágenes en tamaños imposibles, ¿no? O sea, desde tamaños pequeños hasta tamaños gigantes, digamos, porque para mí es bien importante generar esos proyectos que luego imprimo en superficies de gran formato, que muchas, la mayoría de las veces están concebidos para espacios públicos, y al ser imágenes vectoriales, pues es mucho más fácil. Siempre digo que mi obra tiene como una doble función. Por un lado, es un producto artístico, pero por otro lado, digamos que está al servicio o es como una contribución a lo que son, pues, las demandas sociales, en este caso las demandas feministas, ¿no? Finalmente, lo que soy yo es una cronista, digamos, de nuestra lucha actual, una cronista visual, ¿no? Si quieren, volvemos al próximo slide. Perfecto, mujeres trabajando con mujeres. Les voy a hablar solamente de un proyecto, porque no tenemos mucho tiempo, pero es un proyecto para mí muy importante, porque es un proyecto que nace en la Ciudad de México y que está vinculado a las imágenes de los stickers que he desarrollado para Aladas Victorias, ¿no? Siguiente slide, por favor. Mujeres Trabajando es un proyecto concebido para espacios públicos de recuperación de la memoria histórica femenina. Esto nació en el 2008 tuve el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de Mujeres y UNIFEM. Esto lo organizó Acción Comunicativa, para poder realizar esa exposición que están viendo en sus pantallas, que consistió en 43 imágenes, retratos de mujeres de diferentes épocas y orígenes que han contribuido a la lucha feminista, al pensamiento feminista, etcétera, etcétera. Son, como lo pueden ver en sus pantallas, dibujos que están inspirados además en la estética del pop y los carteles políticos de los años 70. Cada una de las imágenes lleva la biografía del personaje protagonista. La próxima slide, por favor. Y aparte de estas 43 retratos con sus biografías, creé una lona. Estamos hablando del 2008, todavía no había muchos proyectos que tuviesen que ver con la memoria histórica femenina, sobre todo en Latinoamérica, y es una lona de mujeres todas mexicanas, ¿no? De diferentes orígenes y de diferentes épocas. Siguiente slide, por favor. A partir de ahí, de este proyecto, empecé como a derivar subproyectos o lo que yo llamo series, que digamos que completaban este relato de hablar sobre nuestra memoria histórica, ¿no? Y este proyecto, que es un proyecto que es posterior a Indignadas, que es del último del que les voy a hablar y que está vinculado a los stickers. Este proyecto hecho en Latinoamérica, siguiente slide, por favor, se creó para estos espacios publicitarios que tiene ahí Mujeres en la Red de Transporte de la Ciudad de México. De hecho, este proyecto es un proyecto que yo desconocía en ese momento, pero que Lorena Wolfer me habló de él y me contactó con la persona, digamos, que llevaba estos espacios. Y se me ocurrió hacer un proyecto que tuviese que ver con mujeres que habían nacido en Latinoamérica y que estaban conquistando espacios profesionales, que bueno, que
que casi siempre habían estado vinculados a la figura del hombre. Entonces, lo que hice fue contactar con, creo que fueron 8 mujeres, no solamente mexicanas, sino también de otras partes de Latinoamérica, para que pues colaborasen en este proyecto. Yo les hacía, para hacerles las, digamos, los retratos, una pequeña biografía, y cada una de ellas me dio una frase, ¿no?, que tenía que ver con el tema. Siguiente slide, por favor. Y, bueno, y lo maravilloso de, pues, de este proyecto que tienen mujeres es que ellos se ocuparon, digamos, de la distribución de este, en toda la, el sistema, digamos, en el metro de México y en autobuses. Siguiente slide, por favor. Y eso es un poco, bueno, lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Para mí es muy importante que mi obra circule en otros, valga la redundancia, circuitos de distribución alternativos al arte o diferentes al del arte, porque el, digamos, el alcance es otro, ¿no? E incluso hasta hay como una especie como de pulsión política cuando tú de repente muestras proyectos artísticos de este calibre en la calle, a diferencia de un museo o dentro de un museo o de una galería, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y ahora entramos en materia, que es Indignadas, que Indignadas es, digamos, el proyecto que por eso estoy en este, digamos, estoy aquí, y por eso Lorena también me invitó. Indignadas, siguiente slide, por favor. Nace en 2012 en la ciudad, esta vez nace en la ciudad de Madrid, a raíz del de nacimiento del movimiento 15M. Yo lo que quería hacer era contribuir, digamos, al papel de las mujeres del 15M y quería visibilizarlo a través de una crónica visual que registrase, digamos, estas marchas, estas protestas con la mujer como protagonista. Básicamente el proyecto consiste en generar ilustraciones a partir de fotografías de prensa y medios alternativos. Primero empecé con movimientos sociales, el siguiente slide, por favor, como el 15M, y luego me empecé a expandir por otras partes, o sea, fuera de España, y coincidió, porque estamos hablando desde 2012, con el nacimiento de toda una serie de grupos y movimientos feministas de base, ¿no?, que protestaban en la calle. Como, siguiente slide, por favor. Si quieren, vamos pasando. Bueno, en este caso, Black Lives Matter. Cerrando, si quieres, María. Ya estamos cerrando, ¿no? Si quieren, vayan pasando los dibujos. Los vamos pasando uno por uno. Básicamente el proyecto, la serie registra todos estos movimientos y lo más importante es que se expone también en la calle. En la calle son impresiones que hago en superficies de gran formato, y también lo interesante es que estos dibujos se comparten, con esto ya termino, en internet, con las mismas protagonistas, digamos, de las imágenes, y también es un proyecto que tiene una colaboración muy activa con asociaciones de derechos de mujeres y con activistas, ¿no? Y aquí termino. Muchísimas gracias. Gracias, María María. Perdón, me he pasado un poco. Bueno, pero de verdad esta también se convierte, este conversatorio, en una plataforma para poder mirar lo que ustedes están haciendo. Y bueno, nos das cuenta de esta artista grafitera, cronista inusual, de nuevas luchas, no como el cronismo, los cronistas regularmente los y en masculino, ¿no?, genérico lo hacen, sino desde lo visual y cómo ahí pones la lucha. Y me encantaría, si tú puedes, para tu siguiente participación, porque es algo que estuviste diciendo, hablar un poco de la circulación. Ya nos mostraste en el metro, en los edificios, en los espacios públicos, de cómo hacemos muy indignadamente, claro que sí, cómo no, llevar el arte contemporáneo feminista y cuántas resistencias tiene en ello. Me encantaría. Y bueno, muchas gracias, María María. Quien quiere continuar, vamos a seguir en este espacio escuchándolas, sabiendo, conociendo sus proyectos de origen.
Olix, va Invasorix. Invasorix, muy bien, gracias Olix. Invasorix desde Nefantla con sus amigas reales e imaginarias. ¿Podrían por favor apoyarnos con la presentación? Muchas gracias. Bueno, pues estamos muy contentas de Contentix, de estar aterrizando aquí con ustedes en el CIAG. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a entrar de una vez a la presentación. Bueno, pues nosotros intencionamos la colección de Amigos Imaginarias, Amigos Imaginarix, justo como una práctica y desde una práctica que llevamos realizando pues ya varios años de Ricolix en la planeta Tierra, que es la práctica de las amigas reales e imaginarias, o más bien es una práctica de acercamiento. Pero ¿quiénes son las amigas reales e imaginarias? Bueno, pues en Invasorix, Lix Amigs Realix e Imaginarix son quienes nos acompañan en nuestros devenires. Por ejemplo, los feministas queers son con quienes sostenemos conversaciones, lecturas, perreos, debates sudorosos, discusiones, llantos, tacita de té también, de forma real, así cachete con cachete, también ombligo con ombligo, o imaginaria, por ejemplo, a través de sus textos, como es el caso de nuestra amiga Sara Ahmed, que forma parte de la colección. ¿Pueden pasar al siguiente slide? Por favor. Ese. Justo aquí hay un par de imágenes de otros momentos en los que pues hemos deambulado por los espacios, intervenido aproximándonos a Ajix a partir con nuestras amigas reales e imaginarias. La primera imagen es del video El Ano Nos Une, que es un rap del 2014, y la siguiente es La Justicia Tiene Caras, que es una foto del recuerdo de una intervención que hicimos en 2018, justo frente a la Suprema Corte de Justicia. Y como justamente pueden ver ahorita con Sorix Inga aquí en el espacio virtual, pero también en las fotos, una manera que Invasorix cita estas amigas imaginarix y reales es a través de máscaras. Entonces ponemos máscaras de estas personas que ya quizás nos siguen con nosotros, que ya están estrellas en este espacio cuando estamos viajando a la planeta Tierra, al CIEC, a esta presentación. Compartirlo con Petra, con Lorena, con Marisa, con Pati, con Jarucha en otro lado y con María. Entonces, mucho gusto también conocerles, Lix. Y justamente es algo que otra vez hace una referencia a Sara Ahmed, que juega, como ya Sorix dijo, es una influencia grande aquí en este planeta, porque las citas son memoria feminista. Y las citas son como reconocemos nuestra deuda con quienes nos presidieron, con quienes nos ayudaron. Y justamente eso fue el punto crucial para nuestros TICAS. Por favor, ¿podríamos pasar a la próxima? Y durante nuestro tiempo aquí en la planeta Tierra, nos dimos cuenta que hay muchas, muchas broncas justamente en la comunicación, no solo en la comunicación cuando estamos cuerpix a cuerpix, pero también en este espacio virtual. Sea todas estas como que grandes negocios, empresas capitalistas que ni queremos nombrar, pero que estamos apoyando con nuestros clics diario. Entonces empezamos como cuando nos enfrentamos con malentendidos, con conflictos, que tratamos de hacer desde Invasorix es como preguntarnos cosas cuando pasa algo. Entonces una de las preguntas que tenemos es la siguiente. ¿Desde qué emociones, afectos, posicionamientos, creencias, puntos de partida, lugares de enunciamiento estamos comunicándonos? ¿Tenemos en cuenta que estamos situadix de maneras diferentes? ¿Y qué nos dijeron nuestras, qué nos platicaron nuestras amigix imaginarix? Entonces, por favor, ¿podríamos siguiente pasar slide a la próxima? Y aquí tenemos algunas recomendaciones, es como que justamente ejemplo, Cristina Rivera Garza diría. Andamos perras, andamos diablas. O Brigitte Baptiste, que en el mundo hay gente distinta y punto. Susie Shock, que otrix sean lo normal. Y
la Licks Class Kicks, Guerrilla Girls, el arte de portarse mal. Algo que nos interesaba mucho en el caso de los stickers era pues, nutrir el grupo de Amigeeks Imaginarix desde diferentes perspectivas y trayectorias relacionadas con los feminismos, las disidencias sexogenéricas, las luchas de las mujeres, las comunitarias, los movimientos antirracistas, anticapitalistas y también por la defensa de la tierra. Entonces, bueno, siguiente slide. Otra pregunta que nos hacemos si nos enfrentamos con conflictos, malentendidos o incomunidades, como dijiste en tu presentación, estamos abiertos a callarse, callarnos, a disputar, a abrirnos a la queja. La próxima, por favor. La querida Úrsula K. Leguin nos diría que justo para oír hay que callar. O Sara Ahmed, hay mucho de qué quejarse. Y Gladys Tzul-Tzul, ¿qué nos diría Inba? Hay que disputar las ideas. La próxima, por favor. Se practica, practicamos la empatía en lugar de competir y comparar a otros. Se intentamos no minimizar ni privar las experiencias y o elecciones propias. Y aquí tenemos Audre Lorde. Una opresión no puede justificar otra. O Gloria Anzaldúa, el hijo de esta locura. Adrienne Marie Brown, poder decir no hace que sí sea una elección. No todas las personas pueden decir no. ¿Y qué actos se hacemos en relación con lo dicho platicado? Mariel Franco nos recordaría que hay que garantizar los derechos en un espacio machista o un espacio tan machista. Dix Queridix, Pedro Lemebel, que pone el culo, compañero. Pongo el culo, compañero. Y Dalia de la Cerda, por ejemplo, nos recordaría que toca abortar la fragilidad blanca. Y con eso cerramos esta presentación por el momento. Y seguimos con el próximo slide en la próxima ronda. Gracias. Muchas gracias, Invasorix de corridito. Y a mí aquí con ustedes, va para con todas, pero no puedo dejar de pensar en cuánta incomodidad puede traer consigo arte, presentación, circulación de cosas como las que ustedes hacen. ¿Quién se incomoda? ¿Cómo dice que se incomoda? ¿Qué resistencias nos encontramos? Gracias, Invasorix. Gracias. Y bueno, tenemos a Serrucha. Me toca a mí hablar de Serrucha, que no está. Y después de mi trabajo. Mientras las escuchaba todas, pensé que no aclaramos por qué, o no contamos por qué esto se llama Las Victorias. Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que el ángel de la independencia en lingo feminista es la Victoria Alada. También sabemos que a partir de agosto de 2019, pues la Victoria Alada se transformó en algo distinto a partir de la toma de la Victoria Alada que tuvo lugar en ese momento en respuesta a la violación de dos jóvenes por parte de policías y a dos manifestaciones que surgieron como respuesta, una primera frente a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora la Fiscalía, y una segunda que fue de la Glorieta de los Insurgentes a la Victoria Alada, ¿no? Entonces, aprovechando justo este preámbulo, quiero compartirles un poco del trabajo de Serrucha. Me toca un poco pues, hablar por ella, lo cual es siempre extraño. Pero de entre los muchos portafolios que Serrucha tiene de registro de marchas feministas y de eventos feministas en la Ciudad de México, justo les voy a compartir una serie que se llama Justicia con Glitter. De ahí vienen algunas de las imágenes que ella utilizó para sus stickers, que no todas.
y voy a compartir. Son unos dípticos que Serrucha hizo con diferentes momentos, imágenes de esa marcha del 16 de agosto de 2019 en la Victoria Alada, ¿no? Para Serrucha, como para otras fotógrafas, el registro, la documentación de lo que ha sucedido en las calles de la Ciudad de México en respuesta a las políticas, digamos, en general, en torno a las mujeres y en específico, digamos, a fechas recientes con estos gobiernos, ha sido indispensable, ¿no? Documentar qué se hace, cómo se hace. A partir de la toma de la Victoria Alada surgió este moto que era Fuimos Todas, Somos Todas, ¿no? Que era una manera de compartir, denunciar, compartir esto que estoy ahora presentando. No sé por qué estoy regresando, pero voy a... Ok, vamos a empezar ahí y voy a bajar otra vez. Y yo he escuchado a Serrucha decir que la importancia de registrar desde nuestra mirada, ¿no? Que es bien diferente que el registro que se pueda hacer desde, no sé, un periodismo cuán bueno y digamos, profesional pueda ser, pero la idea de que seamos nosotros quienes registramos lo que estamos haciendo y que lo registremos en los términos en los que necesitamos registrarlo y que después difundamos esas imágenes de las formas y en los foros y en los espacios en los que tengamos que difundirlas, ¿no? Entonces, me ancla mucho en esta idea de que seamos nosotros quienes contamos nuestra historia. Es decir, nosotros estamos haciendo esto, en el Fuimos Todas o Somos Todas, hay un enunciado colectivo de nosotras, fuimos nosotras quienes hicimos esto, y somos también nosotras quienes registramos lo que estamos haciendo. Somos nosotras quienes creamos no solo una historia, sino una historiografía de los movimientos que estamos creando, que estamos sosteniendo, ¿no? Y además de las implicaciones que estos movimientos tienen en nosotras, ¿no? Este es un cachito del trabajo de Serrucha. Pensé durante unos minutos en pasarles como 25 carpetas que tengo de ella, cosa que no voy a hacer, pero bueno, ella de ahí lo que hizo, voy a compartir ahora otro archivo, fue llegar a esto. La serie de Serrucha se llama Históricas y son básicamente recortes de estas imágenes que ella ha ido tomando, ¿no? La verdad es que tengo estos archivos y no estoy de todo segura si estas son todas las que quedaron o si son más de las que quedaron al final en la colección, pero bueno, si son más de las que están en la colección, estarán viendo el proceso o parte del proceso anterior a la edición de la colección, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, una pregunta en el caso de Serrucha es cómo transformar un stencil que toma y ocupa un muro o una calle en un stencil que pueda tomar un chat, ¿no? ¿Cómo traducir y trasladar ese lenguaje de la calle, de en la calle, para la calle, a otro espacio público, como puede ser de pronto un chat de WhatsApp, ¿no? Todas estas imágenes son pues, de diferentes momentos, pero hablan de lo que ha pasado en la Ciudad de México en los últimos, vamos a decir, 5 o 6 años, ¿no? Hablaba al inicio de cómo algunas de estas colecciones son un fin y otras son un medio. Y yo creo que en el caso de Serrucha tienen como diferentes... Cada imagen tiene una función o puede tener una función como distinta, ¿no? También está la idea como del registro, ¿no? Y que el registro pueda sobrevivir al evento mismo de otras maneras, ¿no? Como en el caso de esta imagen, que puede ser muy diferente a la bomba de humo verde que ya muchas utilizamos para despedirnos, ¿no? Es un posicionamiento, pues, se transforma en una forma como de posicionarte políticamente en un espacio sin más, ¿no?
a manera de denunciado, ¿no? O esta otra que pues claramente señala, ¿no? Tenemos acá a nuestra colega querida, Julia Antivilo. Y bueno, está la antimonumenta que, por ejemplo, Serrucha también tiene toda una serie sobre el montaje de la antimonumenta frente a Bellas Artes. Algunas de estas imágenes funcionaban increíblemente bien en pequeños stickers y pues otras no se alcanzaban a entender o a leer. Pues bueno, cierro ahí la presentación de Serrucha. Básicamente, eso, como recalcando que el trabajo de Serrucha tiene, digamos, varias vertientes. Una de ellas es el registro. De nuevo, en esta lógica de que seamos nosotras quienes contemos nuestra propia historia, pero además tiene muchos otros proyectos que lo que hacen es intervenir en espacios públicos específicos con práctica social. Y bueno, Serrucha y yo estamos juntas en Disidenta, que es todo también este, otro tema, ¿no? Yo les hablo rápidamente del trabajo que yo incluí. También aprovechando para hablar de algo de una división que suele haber en el mundo del arte, que en esta ocasión no solo no sucedió, sino que conscientemente yo no quise que sucediera y que ha sido también como una suerte como de modus operandi, que es la idea de la distinción entre la curadora y la artista, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando curaba proyectos, yo no participaba en ellos y había esta como separación de, como con una lógica de imparcialidad extraña, en donde una no es parte, y entonces yo dejaba de hacer lo que en realidad hago, que es pues mi trabajo, para presentar el trabajo de otras, ¿no? Y en un tránsito que yo he tenido de lo que yo llamo del singular al plural, ¿no? En mi quehacer, una de las varias consecuencias fue dejar de separar mis diferentes haceres o facetas para que convivan felizmente, que además es como sucede en el mundo real, ¿no? Este, yo puedo organizar, gestionar y curar algo y al mismo tiempo participar en él y operar como en diferentes o con diferentes camisetas en un mismo territorio o frente a una misma circunstancia. Bueno, eso dicho tanto de aladas victorias como de estado de emergencia. Estado de emergencia fue un proyecto que produjimos en el 2018. María Laura Rosa, que es una crítica y curadora argentina, Jennifer Tipersi, que es una académica de la Universidad de Santa Bárbara en California, y yo, por invitación del CENART, del Centro Nacional de las Artes, nos habían invitado a mí a organizar un encuentro en torno al género, y yo lo que les planteé y les propuse era que claro, que con todo gusto, con dos condiciones. La primera era que pudiéramos salir del CENART, que dejáramos de tener conversaciones sobre las violencias contra nosotras en los espacios del arte y en los espacios de la academia, donde muchas veces no tienen ningún tipo de incidencia en el mundo real. Es decir, el planteamiento era vayamos al mundo donde sucede esto para conversar ahí sobre lo que está sucediendo ahí. Y la segunda era que fuera un proyecto con amigas, que de alguna manera también hay una similitud con las victorias, porque si bien no somos, digamos, igualmente cercanas entre todas, sí formamos parte como de una comunidad de aliadas, ¿no? Y bueno, lo que propusimos para estado de emergencia se llamaba estados de emergencia, puntos de dolor y resiliencia en la Ciudad de México. Estábamos hablando y seguimos hablando del estado de emergencia que implica vivir para nosotras en esta ciudad. Estamos desde hace tiempo en un estado de emergencia. Y lo que hicimos fue ir a 4 puntos de la ciudad. En esos 4 puntos comisionamos un proyecto y sostuvimos una sala pública. Lo que les voy a mostrar, que es donde puse por primera vez estos stickers, real, digamos, en el mundo real, son los 2 primeros puntos, que son Puente de Alvarado, que se refería al asesinato de Alessa Flores. Y más adelante, la cabina donde fue asesinada Leslie Berlín Rivera Osorio, ¿no? En el caso de Puente Alvarado, le comisionamos una pieza a Lía García, la novia sirena, que es lo que están viendo ahora en la pantalla. Y en el caso de la cabina telefónica y en referencia al feminicidio de Leslie, le comisionamos una pieza a Mónica Mayer. Y básicamente lo que yo hice de una manera, digamos, bastante
pues un poco como de ladito, fue producir estas calcomanías que acompañaron el proyecto. Me importaba que tuviéramos un dispositivo, que existiera un dispositivo con el cual se pudiera señalar las violencias que se estaban cometiendo en el momento en el que se estaban cometiendo. Y cuando empecé a pensar en las ideas de, en la idea de los stickers, de inmediato pensé en traducir esto a un espacio, pues eso, de comunicación digital, en donde muchas veces somos violentadas y violentades y no tenemos las herramientas para señalarlo. Entonces, pues trabajé en señalamientos, que les voy a mostrar ahora. Que como decía al principio, pues el dispositivo es que puedan ser empleadas en un chat, ¿no? Y están, todas tienen como variaciones entre una mujer, una joven, a una niña. A mí me importa mucho hablar de las violencias específicas hacia nosotras y cómo son diferentes en términos etarios, ¿no? Entonces, esta es un poco la misma. Después, se refieren a personas trans y a personas no binarias, ¿no? Y trabajé básicamente, digamos, en torno a 4 posibles formas de violencia. Una es tal cual fue violentada en abstracto. La segunda es acosada. La tercera es silenciada. Y después, hablando como en primera persona, ¿no? Una cosa es como la señalamiento de eso que está pasando con alguien más, y otra muy diferente es decir yo estoy siendo o yo fui violentada en ese espacio, ¿no? Y por último, y rápidamente, pensando en el tema como de los pronombres, también pensé que era como muy útil para quienes nos situamos en los feminismos queer, pues los pronombres son siempre también una forma de posicionamiento político, ¿no? No solo una forma de identificación, sino también un posicionamiento político. Entonces pensé que era como muy útil poder tener un sticker en donde pudieras claramente y rápidamente identificarte, diciendo, por favor, utiliza mi pronombre ella, él, ella, con sus variaciones, ¿no? Ella, ella, él, ella, él, ella, él, ella, ella. Listo. ¡Wow! Gracias, Lorena, y gracias por traer la voz, las imágenes de Serrucha en este momento. Y vamos a pasar a la segunda parte, pero primero algunos comentarios, son comentarios, aún no preguntas, que están llegándonos ya por las redes. Y les dice Mercedes Angélica Sosa Mendiburu, saludos desde Querétaro. Wendy López dice, la LAG presente, maravillosa Lorena Wolfer, tienes tus club de fans. Disidenta pone preguntas y corazones morados. Zach Reyes pone corazones bien rojos y fueguitas, muchas fueguitas. O sea que están despertando fuegos por ahí, ¿verdad? Estos stickers. Disidenta presente también con fueguitas. Luke Conde nos dice, me encanta su obra artística. De todas, ¿eh? De todas. Maritxel Calderón Vargas dice, abrazos desde Tijuana. Frida, me gustó mucho sobre ocupar espacios en diferentes modalidades como físicas, virtuales, artísticas y otras más. Bueno, primero comentarles esto que nos está llegando, pero además pedirle a quienes nos están escuchando, preguntarles, ¿incomoda esto que oímos? ¿Es provocador? ¿A qué nos invita? ¿A qué les invita? Porque de verdad, y cuando te escucho el final de tu presentación de dónde y cómo participas en este proceso, transitando, pero circulando los múltiples espacios, Lorena, pero gestionando, pero curando, pero operando, y cuando hablas de los pronombres, no solo como identificatorios, sino también como posicionamientos políticos, no puedo dejar de pensar en mis alumnas, mis alumnos, mis alumnes en el aula, y cuando era virtual, pero hoy que es presencial, ya posicionándose sí como una identificación, pero sobre todo posicionándose políticamente. ¿Qué nos deja
esto. Esto para quienes nos están oyendo, me encantaría que reaccionaran. Y bueno, ahora pasamos a una segunda ronda de participaciones que vamos a ir nosotras presentando estos stickers de todo este trabajo que ustedes enviaron y que nosotras desde el CIEG elegimos, y de verdad con mucho trabajo, porque todos eran buenísimos, pero queremos que se usen, queremos que se pongan hoy aquí en el WhatsApp, en cada una de nuestros, todas usamos WhatsApp, pues, ¿qué vamos poniendo y cuáles vamos usando? Algunas de nosotras ya los usamos. Por cierto, les platico a quienes nos están escuchando, hay un tutorial en la página del CIEG en donde dice cómo descargar todos los stickers para que los podamos estar usando y les demos toda esta nueva forma de circulación de posicionamientos políticos. Pero en esta segunda parte nos encantaría de verdad que ustedes, artistas, nos puedan ir diciendo cómo fue este proceso creativo en conjunto, esta idea de pasar del singular al quehacer artístico y al nosotras. ¿Cómo fue este proceso creativo? ¿A qué retos se enfrentaron? María, Betsamé, Invasorix, Lorena, ¿cuál fue el dispositivo artístico? ¿Cuál es el dispositivo artístico desde el donde trabajar en nosotras juntas? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo llegaron? ¿A qué consensos nos decía? Y a veces no lo sé, nos decía Lorena al principio. ¿Cuál es la postura política que están buscando transmitir con sus colecciones? ¿Y qué vías de circulación encuentran en esto? No sé, si pudieras, María, solo para mientras tú vas hablando, podamos ir presentando algunas de estas que elegimos aquí en el CIEG como nuestros stickers de María. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, primero les hablo así rápidamente. Yo seleccioné toda una serie de imágenes, como la que vieron anteriormente, de la serie Indignadas, para convertirlas en stickers. O sea, la mayoría de las imágenes seleccionadas, o sea, todas vienen de marchas y de protestas, como ya les había comentado en el caso de Indignadas. Donde las mujeres son las protagonistas. Son todas protestas feministas, la mayoría además en Latinoamérica y sobre todo en México. Entonces, para mí era importante también generar toda una serie de lenguaje visual donde también está incluido el lenguaje narrativo, que es un lenguaje narrativo creado desde las marchas, ¿no? Como por ejemplo, Vivas nos queremos, que esto... se usa mucho en las marchas que tienen que ver pues, para protestar contra los feminicidios. O el yo te creo, que se usa también en las protestas que tienen que ver con las violaciones. O el futuro es femenino, ¿no? Que es una cosa como mucho más revolucionaria. Entonces, para mí era importante, digamos, eso es lo que yo les propuse a todas las chicas, porque además, el proceso a mí me encantó, porque hablábamos muchísimo, era como muy, muy horizontal. Y además lo que me encanta es que cada una de nosotras somos muy diferentes. Entonces, el conjunto de las colecciones en conjunto es como muy complementario, ¿no? Yo, de hecho, uso las de Betsamé, la lenguaja, yo uso, digamos, esos stickers para mis conversaciones como por WhatsApp, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo, como lo decía, yo soy una cronista, entonces yo simplemente voy tomando lo que se va generando en las protestas de calle, ¿no? En las protestas de base. Hay toda una serie también de simbología que es importante, como el símbolo de la mujer, todo este imaginario que hoy ya forma parte de la lucha feminista, ¿no? Que eso es un poco lo que yo he querido rescatar, que rescato en mi proyecto y que luego he convertido en stickers. Si ven, le he quitado el fondo para que digamos, la comunicación visual sea mucho más directa. Esta es una imagen, por ejemplo, de la de feminista, una imagen de África, en Kenia, que fue una marcha del 8M. Si quieren, podemos seguir continuando. Esto es México.
cuando explotaron todas estas marchas en el 2019, ¿no? A raíz de las violaciones de sus policías hasta sus jóvenes. Fue de una marcha en Perú, ¿no? Que tiene que ver también con todo el tema de la cultura de la violación, ¿no? Esto fue en México también, el caso de Yaquiri Rubio, que fue esta joven que mató a su agresor y que la metieron a la cárcel pero luego salió por varias protestas. Esta es otra imagen, esta imagen es una imagen de hecho de Black Lives Matter y yo lo que he hecho fue traducir la palabra de la camiseta, ¿no? Esa es una imagen de México, una marcha que hubo contra los feminicidios. 300 mujeres marcharon en el Estado de México varios kilómetros para protestar contra los feminicidios en México. Esto es de una marcha que se llama el Orgullo Crítico aquí en Madrid y que es como funciona paralelamente, o sea, los derechos de LGTBIQ, paralelamente, digamos, al Gay Parade, que es como mucho más superficial, esto es más crítico. Y bueno, esta imagen me encanta además la fotografía, porque es la imagen, digamos, de cuando explotaron estas marchas en México en el 2019 y también el color, ¿no? Este glitter rosa que se volvió como un símbolo, ¿no? Como una herramienta visual de las marchas. Está además como furia o como motor, ¿no? Es la rabia como motor o como herramienta de lucha, ¿no? Que me parece también como bien interesante. Y esto también fue en México. Hay una postura política, María, innegable, puesta ahí. Tú ya nos mostraste de qué manera circulan. Y esta la idea de a través de sticker, ¿qué dices? Es como estamos proponiéndolo en el CIE. ¿Qué te parece? ¿Por qué se vuelve en lo cotidiano un uso importante de esta propuesta política? Claro, para mí, cuando Lorena me comentó, a mí me pareció una idea fantástica porque efectivamente es un canal de distribución como bien importante, sobre todo para la gente joven. Además, hay mucha comunicación a través de WhatsApp, o sea, funciona como una red social también para comunicarse en cuanto al tema que tiene que ver con las marchas, ¿no? Si yo de repente estoy organizando una marcha del 8M, yo me comunico por WhatsApp con mis amigas, ¿no? Entonces me parece como muy, es un espacio como bastante importante, ¿no? En ese sentido, y es como otro espacio más que se suma a todos los demás, ¿no? Que debemos aprovechar. Fíjate. Una cosita rápida. Sí, por favor, podemos ir interviniendo, está delicioso ahora. Gracias. Hablaste de María, un asunto que nos interesa mucho, acabamos de organizar un coloquio que se llama GRRR, Género, Rabia, Rima, Ruido, Risa y Responsabilidad. La rabia como motor, dijiste, ¿puedes ampliar un poquito? La rabia es una... Pues sí, creo que es como un dispositivo, ¿no? Es una especie de flujo de afecto, pero que mueve, ¿no? ¿Y qué límites tiene? ¿Y si tú crees que se transforma en algo o que en sí misma ya es un mensaje estratégico y exitoso? Yo creo que la rabia como herramienta, digamos, de lucha en este como nuevo movimiento feminista sobre las jóvenes es como una característica muy de ahora, de esta época. Bueno, a ver, no solamente de esta época, porque ya las sufragistas a finales del 19, principios del 20, ya de repente sí tenían estos arranques, digamos, de rabia para protestar, que es muy diferente a la violencia, porque el feminismo, la lucha feminista nunca ha dejado víctimas. Eso es como bien importante como apuntarlo, ¿no? Y esta idea de la rabia es una idea también... Digo, no es una idea mía, ya Rebecca Traister, esta norteamericana que es periodista, ya tiene un libro que se llama Good and Mad. Ella habla mucho ahí, es que es bien interesante cómo hace un recorrido por toda la lucha feminista en Estados Unidos, pero como el punto de partida es la rabia, pero la rabia como bien empleada, ¿no? Como la rabia empleada inteligentemente, la rabia empleada como, o sea, cuando vamos a hablar de herramienta de lucha feminista, tenemos que ser como muy
conscientes de que no es una rabia desmedida en el sentido que no tiene que ver con violencia, tiene que ver con algo que te mueve adentro para querer cambiar y transformar las cosas, ¿no? Para mí es un poco eso, ¿no? Es un sentimiento así como que te da energía, que te da fuerza, ¿no? No sé qué opinen las demás. Pero, la rabia y la violencia es estratégicamente hay que diferenciarla, ¿no? La violencia es más una acción más estatal, ¿no? Más concertada, más desde estos sistemas patriarcal, estatal, sexual, hegemónicos. Y la rabia sería esa forma de intervenir con afecto y con una, híjole, con una indignación ya superior, ¿no? Y con esta intencionalidad, María, señalas de transformar, ¿no? De cambiar las cosas, de cambiar el cómo ocurren las cosas. Y mira, Mercedes Angélica Sosa dice, me encanta el discurso disruptivo y creativo que nos moviliza en danzas y movimientos innovadores para expresar nuestros descontentos con la cultura patriarcal. Hay descontento, pues se expresa. Y ahora aquí tenemos esto. ¿Cuántos? Bueno, ahora le vamos a responder a Lidia una pregunta que nos hace. David comenta, ¿es necesario el acto político de nombrarse en los espacios virtuales y más cuando la violencia por identidad de género se hacen presentes todo, la violencia por identidad de género se hace presente todo el tiempo en las redes sociales? Y justo ahí está, ¿cómo lo ponemos en las redes? Zach dice, me gusta que la incomodidad está siendo parte de nuestro cotidiano. Pues sí, ¿no? Incomodemos, ¿por qué no? ¿Por qué todo suavecito, como en esta búsqueda, ¿no? De, ay, todo feliz y todo lindo y todo bonito, pues no. Calladitas no nos vemos más bonitas. Dice Zach, nos descoloca en nuestro cotidiano, nos descoloca nuestro propio orden establecido. Esta forma de reconfigurar la lengua, el idioma es una manera de transgresión que nos invita a mirar otras formas de ser, de repensarse, de habitar. ¿Qué dices, Betsame, con esto para ir viendo algunas de las imágenes? Después vemos las imágenes de Serrucha. ¿Qué nos dices, Betsame, de este comentario tanto de Mercedes Angélica, de cómo se movilizan nuestros descontentos a la cultura patriarcal y lo que dice Zach de me gusta que la incomodidad está siendo parte de nuestro cotidiano y habla del lenguaje y tú hablas de la lengua, ¿no? De la lengua, de la lenguaja, de la códiga y cómo está siendo deslenguada. Quisieras comentar en estos minutos y mientras vamos viendo cuáles son estos stickers que son parte del conjunto de los stickers en el CIEG para esta conmemoración de 30 años. Sí, pues yo creo que el simple hecho de alzar la voz y demostrarnos es lo que parece incómodo y pues en mi caso yo creo que hablo desde lo que se dice que es la ternura radical. Eso fue como la parte con el que se crearon mis stickers. Y bueno, pues está tan arraigado el lenguaje a la cultura patriarcal que hasta que se nombra es que uno se da cuenta de lo incómodo que es, ¿no? O sea, pero bueno, pues hace un switch en la cabeza, ¿no? Donde hasta que lo vemos nos damos cuenta de qué fuerte actúa la lengua en nuestra cabeza. Yo les digo, actué desde la ternura radical, en donde escribí las frases que a mí me gustaría que me dijeran, ¿no? Con las que yo dije, bueno, ¿con cuáles son con las que más a menudo hablo con mis compañeras, con mis amigas, con las amoras que ya somos, ¿no?
Y pues eso, fue eso más bien, ¿no? Hacer una recapitulación de la conversación a que tenemos constantemente, justo ya sea en WhatsApp o físicamente, y siempre bajo la batuta de yo sí te creo también, ¿no? De que lo que cada una dice es lo que, pues, tu barrio te respalda, ¿no? Entonces, es una manera también de alterar la algoritma de nuestra cabeza, más que es una reprogramación mental, ¿no? Donde vamos reubicando lo vivido para generar una sana evolución. Es una invitación a cuestionarse lo establecido, a generar nuevas imaginarias y a romper ciertos patrones. Entonces también está esta parte, ¿no? Donde al romper el patrón, otra vez se genera esta incomodidad. Y bueno, pues la munda, ¿no? Esta munda que yo creo que ya está siendo muy clara, que estamos construyendo entre todas, donde la parte de manifestarnos, vamos al siguiente paso, que es accionar y proponer. Entonces, tenemos también la pensamienta, donde las palabras que viajan en la mente de una mujer con el propósito de reinventarse, ¿no? Y bueno, estas frases que ahorita estamos viendo de los stickers nacen de La Códiga, que es una libra que yo hice inspirada en Valerie Solanas, que es la que le disparó a Andy Warhol. Entonces, para mí esto fue un disparo simbólico al arte, ¿no? La conjura de las necias es una amenaza, un aviso. No vamos a parar hasta que todas las voces sean escuchadas, hasta que sea realidad el ni una menos. Y bueno, ahí poco a poco también va saliendo un poco de esa rabia y de esa frustración que al día de hoy, pues, no podemos evitarla, porque la violencia sigue, los feminicidios siguen, y pues esta es la manera en la que una se puede manifestar, poniendo la cuerpa, acuerpando la palabra también, y bueno, con la letra A como protagonista, ¿no? Valerie Solanas decía que la solución no es marginarse, sino joderlo todo. Entonces, pues esa es una forma de demostrar la rabia y pues es simbólico también, ¿no? O sea, no es que estemos de peleoneras todo el tiempo, sino... ¿Y por qué no? Claro, también, pero bueno, ¿y entonces? Sí, o sea, hay muchas maneras de manifestarnos. Uh-huh. Y, y bueno, pues esta es una que yo encontré, ¿no? A partir de la palabra, de la códiga, de la lenguaja, de tener estas conversaciones, de ponerlo sobre la mesa para ver qué tanto nos afecta en la cuerpa, en la cerebra, en la pensamienta. Es una nacimiento que, pues, el momento en el que la mujer comenzó a cuestionar lo establecido y a tomar la espacia, ¿no? Estamos generando espacias, estamos tomando territorio. ¿Y por qué no? Si existen muchas otras cosas más, ¿por qué no darle cabida también a esto? Creo que también lo merecemos. Y pues eso. Gracias. Fíjate, la pregunta esta que planteaba para ti, para todas las que estamos aquí, ¿Cuál es la postura política que transmiten en su colección? Y tú nos dices con toda claridad y a través de cada una de estas palabras, frases, dices, por un lado, desde la ternura radical,
pero también desde la no violencia, desde combatirla a la violencia con la texta, con la palabra, cuestionando lo establecido y tomando territorios, empezando, pues sí, por la cuerpa, ¿no? No sé, ¿qué dices, Invasorix? ¿Qué dicen, Invasorix, de cómo fue esto? ¿A qué retos se enfrentaron? Este dispositivo artístico en donde confluyeron 4 propuestas diferentes, pero ¿qué les articuló? ¿Qué postura política presentan en estos stickers que hoy tenemos aquí como propuesta del CIEG, retomados de sus trabajos originales, claro? Pues a nosotros nos interesaba hacer algo muy específico para la colección, ¿no? O sea, como sí trabajar con pues una estrategia que es la de las amigas reales e imaginarias, en este caso solo amigas imaginarias, pues que llevamos mucho tiempo acuerpando, pero pues hacer algo casi que exprofeso. Y regresando justo, Pati, a la pregunta que hacías hace rato, en relación con cómo pasar del singular al nosotrix, pues en realidad en Invasorix pues somos una colectiva. Entonces, pues producimos desde ahí, ¿no? Como tiene todo, ¿no? Sus retos, sus incomodidades, sus alegrías, sus contradicciones, pero lo intentamos todo el tiempo, una y otra vez. Y en relación justo con lo mismo, pues viene entra la estrategia de amigas imaginarias, ¿no? Que justo hacerlas presentes, sus voces, poner sus palabras, a quién pertenecen, su imagen, y a través de una máscara, como que refiere a la técnica del collage, pues es justo hacer presente que pues esas pensamientas, esas sentimientas, sentipensaras, pues suceden. Nunca unix las piensa solix, ¿no? Ni singularmente. O sea, somos relacionales y somos en colectiva. Entonces, un poco el posicionamiento político pues es muy específico y va en esa dirección. Y para, digamos, como lo material, cómo manifestar todo este deseo en este planeta Tierra, pues estos stickers los trabajamos a 8 manos y 4 cabezas, como más sostenidamente, pero también tuvimos la colaboración de 2 amigos reales, que fueron Eliana Pardo, que la pueden buscar como Hija de la Puntada en Instagram, tiene unos trabajos espectaculares sobre tejidos. ¿Hija de la qué? Hija de la Puntada. Tiene unos trabajos de tejidos muy interesantes. Y también con Alex Javier, y que básicamente pues fueron, bueno, han sido complicidades que hemos sostenido aquí en la planeta Tierra. Y bueno, regresando como a lo que Unix puede ver en la imagen, pues sí, somos estas 8 manos y 4 cabezas de Invasorix portando las máscaras. Nos tomamos fotos, las trabajamos, las recortamos, las coloreamos. Y justo, ¿no? Como pues miramos a través de los ojos de nuestras amigas imaginarias, a través de sus palabras, pero la boca que enuncia es la nuestra, ¿no? Y nos pareció bonito poner muecas que pudieran hacer como una relación interesante con la cita, ¿no? Al inicio la mayoría de las citas eran muy grandes y las fuimos conversando juntos para ver cómo hacíamos un gesto más breve que a primera vista pudiera acuerpar comunicacionalmente pues en estas plataformas de mensajería instantánea, y sobre todo porque las entendemos como un medio, ¿no? Como un medio en relación, pues un medio comunicacional, ¿no? Como justo pensándolo como acuerpamiento comunicacional, cómo eso puede acompañar una situación, ¿no? O encauzarla en una dirección y no otra. Pero... ¿Y cómo, Invasorix, díganos, 8 manos y 4 cabezas trabajando en colectivo, y el proceso creativo de ponerlas para esta propuesta en el CIEG, para esta colección? ¿Cómo fue dialogar con Serrucha, pero con María María, pero con Betsamé, pero también, y cómo no, con Lorena,
para poder articular y proponer cada cual con su muy particular forma, punto de vista y trabajo y enunciación desde lugar específico, desde espacios específicos, las posturas políticas. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poco, porque el trabajo en colectivo es importante difundirlo y llevarlo a una propuesta, también una propuesta feminista. Bueno, como ya dijimos, como Inversorix son muchas cabezas cuando estamos durante nuestras instancias en esta planeta. Y como esta planeta también tiene tiempos muy particulares y la comunicación entre nosotros, que ya somos cuatro, es mucho, porque son cuatro vidas, cuatro deseos, cuatro cuerpics, cuatro, sí, como también dolores que estamos viviendo durante nuestras instancias aquí y aún más como toda la coordinación con el grupo más grande. Entonces ahorita una más de Invasorix, que no esté con nosotros, pero justamente Eix hizo la puente, y también Marisa mencionó la palabra puente, pero también conexión. Entonces justamente otra de Invasorix estuvo en las reuniones con el grupo más grande y aquí nos comunicó qué pasó en sus palabras, y el resto de Invasorix entendió lo que pudo entender, vamos a decirlo así. Pero justamente el reto en trabajar en colectivo es, y es algo que también tratamos de comunicar a través de estos stickers, es como mucho como cómo estamos comunicándonos, qué daños estamos haciendo a través de nuestras palabras, qué daños estamos haciendo a través de nuestros actos. Y nadie de Invasorix no le pasa y no lo ha pasado y tampoco ha pasado que no ha sufrido como daños. Entonces aquí también desde lo colectivo, desde lo grupal, cómo podemos encontrar maneras de sanar todo eso. Y eso es como es otro llamado como a la imaginación, a confabular. Y también justamente aquí la máscara de Verónica Gaga, el deseo de cambiarlo todo. Aquí como uno de los ejemplos, como que justamente hacerlo desde muchas asambleas, muchas horas, en grupos grandes, con diferentes personas, con diferentes, enfrentándose con diferentes opresiones, y también pensar aquí justamente siempre hay muchas opresiones que atravesan las cuerpos presentes, y como Audre Lorde nos recuerda, una opresión no puede justificar a otra. Si yo estoy opresionando a alguien, justamente es porque me leen como mujer, para decir una cosa, pero soy una mujer güera, etcétera, etcétera. Eso no justifica como una opresión. Gracias, Invasorix. Lorena, hay una pregunta y por ahí me gustaría que nos platicaras un poco de a qué retos se enfrentaron en este proceso creativo de la colección finalmente que tenemos hoy en el CIEC. Y nos pregunta Lidia, ¿cuántos stickers son y cuál es su propósito? Pues más que el número, ya lo van a ver ahora, Lidia, todas quienes entren a la página, están todos estos, a la página del CIEC, todos estos stickers e incluso un tutorial para bajarlos. Pero una pregunta, Lorena, de cómo y para todas, pero en principio, Lorena, que vas a tomar la palabra, ¿cómo transita la imaginación en la apropiación de los espacios físicos y virtuales? De Nicte, ja. Voy a responder eso, pero me voy a regresar tantito. Sí. A la pregunta sobre las posturas políticas y qué hacen estos stickers, ¿no? O sea, yo creo que también hay un enunciado político en el proyecto mismo, ¿no? En trabajar juntas y en hacer juntas, que sería muy distinto a si Betsa o María o Invasorix o Serrucha, cada una hiciera una colección de forma separada, ¿no? Que para mí habla mucho de algo que sucede en quienes hacemos arte feminista, que es que andamos y trabajamos juntas, algo que no es para nada natural ni orgánico en el mundo del arte, en donde muy a menudo no hay esa noción como ni de comunidad, ni de eso en común, ¿no? Ni de andar juntas, ¿no? Entonces creo que hay un enunciado
en el proyecto mismo, ¿no? Por un lado, ¿no? En ese plural, yo cuando hablaba como del tránsito del singular al plural es más de un proceso mío, ¿no? Que tú tomaste y un poco extrapolaste a otras. Pero eso, creo que hay un enunciado político en el proyecto y después cada una, digamos, de las series, digamos, parte, creo yo, y asume que no hay ningún espacio exento de violencias, ¿no? Y si no hay ningún espacio exento de violencias, hay que, pues decía Betsamé que no quiere estar de peleonera, pero en realidad sí estamos, digamos, de peleoneras todo el tiempo, y es una labor incesante y sucede en todos los ámbitos de la vida, y eso lo sabemos todas, ¿no? No es algo que, pues, que una pueda dejar para ciertos ratos o ciertos momentos. Es una lucha permanente, y si hablamos como desde los feminismos interseccionales, pues es una lucha permanente en muchos ámbitos todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo respondemos a los sistemas de discriminación y de violencia que están fundamentados en el color de la piel, en el acceso, en la educación, en la edad, etcétera, y cómo se alimentan y se configuran unos a otros, ¿no? Entonces, digamos, para mí, estos stickers son ese enunciado, son nuestra respuesta, es nuestra respuesta también retomando un poco lo que se decía antes, desde la rabia, desde la ternura radical, pero también desde muchos otros lugares, o sea, desde una crítica muy puntual al sistema normativo cis-heteropatriarcal, pero también a la creación, una apuesta por la creación de mundos otros, ¿no? Desde una lógica no solo de que hay que deshacer y desarticularlo todo, sino que hay que fundar y hay que establecer formas otras, ¿no? Que no necesariamente estén en oposición a, sino que simplemente obedezcan una lógica, a un vocabulario y digamos, a unas formas otras, ¿no? Que creo que quizás son como dos planteamientos. Uno es la respuesta puntual a las violencias, y la otra es esta idea como de conformar lógicas, abecedarios y mundos otros, ¿no? Con respecto a la pregunta del tránsito de los espacios físicos a los virtuales, digamos, también esto sucede en el contexto, yo no me atrevo a decir pospandémico, porque esto no parece que va a acabar nunca, ¿no? Pero en el contexto de la pandemia, y para mí sí es muy útil recordar como el momento en el que estamos, ¿no? Y lo que pasó en México, justamente a partir de la toma de la Victoria Alada en el 2019, cómo eso puso, entre muchas otras cosas, en el centro de la conversación nacional las violencias contra las mujeres, que nos llevó al 8M del 2020, como fue denutrido, que fue una cosa como, pues quienes estuvimos ahí, de verdad, un enunciado monumental, y cómo después de llegar a eso, por lo que muchas hemos luchado durante años, ¿no? Que era eso, a tener una conversación a nivel nacional de lo que está pasando, a la semana llegó la pandemia y la emergencia fue otra. Entonces, digamos, no sé, cuando uno dice oportunidad perdida suena como autoayuda, ¿no? Pero eso que ocurrió, es eso que nos ocurrió, ¿no? O sea, de ese 8M a que dos semanas más tarde se estaba dictando confinamiento, ¿no? En México, lo que eso implicó para los feminismos, digamos, a pesar de que continuaron, por ejemplo, y eso lo saben ustedes muy bien, el movimiento organizado de mujeres en las facultades que estaban tomadas y que muchas aguantaron pues todo lo que pudieron, a pesar de todas estas cosas que sí más o menos continuaron y que además muchas siguieron tomando las calles, sí hubo un traslado, pues eso, ¿no? Del mundo físico al mundo virtual. En donde muchas, digamos, insistimos en decir no nos fuimos, o sea, aquí seguimos, solo que estamos luchando desde otro lado, ¿no? Y pues ese otro lado es este, ¿no? Es este, y lo que nos queda también como legado de los aprendizajes de la pandemia es que existen estos espacios y que pueden ser intervenidos. Que como decía Betsa, pues hay que hackear al algoritmo, ¿no? Y hay que crear otros algoritmos, ¿no? Y pues eso, yo creo que las lógicas son otras, porque no es una cosa que se pueda trasladar, digamos, sin filtros y sin transformaciones,
Y eso fue justo lo que hicimos acá, ¿no? Como preguntarnos cómo podía trasladarse eso que habíamos hecho, que obedecía a unas lógicas otras, y que tal vez tenía formas de circulación similares, pero que no eran en ninguno de los casos, pues eso, un sticker de WhatsApp, ¿no? Y que yo creo que es algo que seguimos preguntándonos, ¿no? ¿Cómo tomar estos espacios virtuales y digitales y cómo irlos minando poco a poco, ¿no? No sé, bueno, poco a poco y otros explotando ya así franca y abiertamente, ¿no? Pero es una pregunta, es una pregunta a la que estamos respondiendo. Esta es una forma, esta es una de tantas formas. Otra forma, por ejemplo, para, trayendo a colación de Nueva Disidenta, para hacer lucha y para mí y para otras colegas ha sido, pues, crear un espacio en línea, ¿no? Y ese espacio en línea además nos permite pensar, en el caso de nosotras, desde una lógica, pues, del sur, ¿no? O sea, del sur global y ligarnos con otras colegas y artistas, pues, de otros países de Latinoamérica, ¿no? Y digamos, en un posicionamiento muy franco y muy claro, en algo que habría sido imposible de otra forma, ¿no? Y que no podríamos haber ni siquiera imaginado prepandemia, ¿no? Entonces eso, seguimos, continuaremos tomando estos espacios, igual que seguimos tomando los espacios de la calle, pero igual que para nosotras, digamos, el enunciado y la forma es esta, ¿no? Para muchas el enunciado y la forma es la calle y son las marchas a las que muchas de nosotras vamos, ¿no? Pero lo que nosotras tratamos de hacer también es poner sobre la mesa estas otras formas, y ahí regreso a la palabra dispositivo, porque son formas de hacer y son formas que producen algo más. Ok, estas formas de hacer y produciendo algo más. Nos pregunta, y por aquí vamos cerrando con un comentario súper breve de cada una de ustedes, pero por favor, fíjense, Frida Ibáñez nos dice, ¿en qué momento te das cuenta? ¿En qué momento se dieron cuenta? ¿En qué momento te das cuenta que te estás expresando artísticamente con una perspectiva machista o del patriarcado y cómo despertar? O sea, ¿cuántas, no? ¿Cuántas de las formas artísticas tienen estas formas patriarcales, cis, hetero, normativas? ¿Cómo despertar de ello? Sería muy brevemente, si quieren contestar a esto o cerrar este conversatorio con algún comentario de ustedes y de hoy estar aquí trabajando juntas ustedes y con nosotras en el CIEG, buscando esto, otras formas de mundo posible, cuando veíamos y platicábamos con Lorena acerca de sus stickers, decíamos, y también nos encantaría de pronto tener uno donde dijera, quienes damos la materia de género, violencia y ética comunitaria, en este salón están ocurriendo cambios, en esta aula se está pensando de manera diferente, en esta facultad hoy se está trabajando por cambiar las cosas también, ¿no? En esta idea, a mí sí me encanta lo de peleoneras, pero decías, Lorena y con Betsame, sí, peleoneras pensando en estas luchas, en estos diversos ámbitos, todo el tiempo pensando desde los diferentes lugares de las opresiones que nos cruzan. ¿Qué dirían? ¿Cómo se despierta a esto a través del arte? Bueno, es una pregunta bien interesante porque yo creo que a todas nosotras nos ha pasado, como tú, como nosotras hemos nacido dentro de este sistema, lo más difícil es como trabajar dentro de este machismo interiorizado, ¿no? Porque esto es verdad. Obviamente, después de tantos años, yo ya tengo mis años, uno ya ha hecho como ese trabajo introspectivo. Pero sí es cierto que yo creo que lo importante es pensarnos como ciudadanas, ¿no? O sea, pensarnos como, o sea, no vernos desde dentro, sino empezar como a vernos en las otras mujeres, ¿no? Eso yo creo que esa es la clave, ¿no? Como para empezar como a mirar el mundo con otros ojos, y para mí es un
tiene que ver con una implicación que va mucho más allá de uno mismo. Es como, y yo sobre todo, que yo ya llevo 3 países, o sea, nací en Perú, viví mucho tiempo en México, ahora vivo en Madrid, soy como una especie de ciudadana del mundo, y eso para mí es importante, porque de alguna manera ya piensas en piensas comunitariamente, piensas mucho más allá de tu entorno más inmediato, ¿no? Eso, yo creo que eso es importante. Muchas gracias. ¿Qué dicen y con qué quisieran cerrar? Lorena, Betsamé, Invasorix. Yo creo que, Pati, para mí, de nuevo, en esta cosa de pelearse todo el tiempo, o sea, ser un artista igual que cualquier otro sistema, el sistema del arte es un sistema absoluta y completamente patriarcal, que ahora juega a no serlo y que en efecto hay espacios, como decía antes, ganados, pero las formas de, digamos, de violencia y discriminación quizás han cambiado, pero siguen muy presentes, ¿no? Por ejemplo, en términos como de paridad, es cierto que hay muchos museos que te pueden decir que muestran igual cantidad de hombres que a mujeres, pero si te pones a ver las condiciones en las que, digamos, ocurre una exposición de un hombre y de una mujer, la diferencia es abismal, pero no sé, abismal en términos, por ejemplo, monetarios y de paga de mujeres que cuentan con un presupuesto que es, no sé, 10% de lo que cuenta, con lo que cuenta un hombre en una exposición similar, ¿no? Y para mí, digamos, esta labor tiene que ver de nuevo en pelearnos permanentemente, en estar descubriendo más que las formas en las que nosotras podemos ir reproduciendo pues los machismos y los mandatos del patriarcado, que eso también es una lucha 24/7 siempre, ¿no? Es una contra una misma y contra una misma con todo lo que aprendió desde siempre, ¿no? Para mí el acento está puesto más bien en ir identificando cómo opera el sistema del arte y para buscar cómo irlo desarticulando, ¿no? Y es una labor muy complicada. Ser un artista feminista, que de nuevo es lo de hoy, para empezar hace 10 años era artísticamente incorrecto. Era algo que dentro de las esferas del arte se condenaba y se miraba con desdén. Y ahora que se supone que estamos o que ya formamos parte como del sistema del arte, las condiciones continúan, ¿no? Entonces es una labor de tiempo completo. No solo hay que estarse deconstruyendo una permanentemente y estar reposicionándose, porque para mí ser feminista implica eso constantemente, estar analizando dónde estoy posicionada, por qué y cómo respondo a cada una de las circunstancias a las que me voy enfrentando. Pero en el caso del arte, implica una labor monumental. Claro, y entonces tiene que ver justamente con este descubrir, reposicionarme en ello respecto a la reproducción, a la no reproducción de mandatos del patriarcado. Gracias, Lorena. ¿Qué dices, Betsamé, para cerrar respondiendo esta pregunta o para cerrar este conversatorio? ¿Y qué dicen Invasorix? Sí, pues, qué bueno que está el de la futura es hoy, porque yo creo que la vida es un riesgo, carnala, y pues la futura es hoy, ¿no? Entonces, con eso quiero cerrar, con que sabemos que la vida es un riesgo, carnala, pero vale la pena vivirla. Y pues siempre vamos a estar confrontando muchas cosas. Y en mi caso, como artista feminista, pues sí es complicado siempre tener esa fuerza extra para creer en el trabajo que yo misma hago, en mis experiencias, en mi padecimiento ante el mundo, que de pronto nos quieren invisibilizar, pero pues nos aferramos, ¿no?, con uñas y dientes. Y pues eso, yo sé que mi barrio me respalda también, y
por eso me aferro. Y estamos en esta munda. Muchas estamos gracias, Bertame, mucha, e imaginando, ¿no? Cuando sí. El tema de y cómo juega la imaginación. Muchas gracias, Bertame, por tu participación. Invasorix, cierren, por favor. Por favor, ¿podemos regresar a nuestra presentación, a la última pregunta? Porque la sabiduría, como ya les compartimos, viene de Nuestrix, Amigix, Imaginarix. Entonces, nuestra última pregunta, ¿cómo seguir? Seguimos aguando la fiesta, referencia otra vez a Lazar Ahmed, quejándosenos, cambiándonos, transformándonos. La próxima. Alegría sin perder la indignación. Lorena Cavnal. Somos porque caminamos. Muera Millán. El amor es una elección. Nunca simplemente un sentimiento. Bell Hooks. Abraza tu poder sexual. Annie Sprinkle. Hay que tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins. Y cerramos con Verónica Gago. El deseo de cambiarlo todo. Muchísimas gracias. Cerramos este conversatorio. Muchas gracias a todas con este deseo de cambiarlo todo, de verdad. Muchísimas gracias a todas. Usemos los stickers. Ahí está en nuestro portal. Hay una pestaña y ahí pueden entrar para tomar el tutorial y bajar todos los stickers que tenemos. Usémoslos, pongámoslos, reproduzcámoslos. Gracias. Nos despedimos en este viernes de Cultura Feminista de la CIMIG en el CIEG. Muchas gracias. Y por favor, algunos anuncios ya por último y con ello terminamos. Gracias a todas. Gracias, Patti. El próximo 1 de septiembre estaremos en la presentación del libro Fisuras del Lenguaje de Julieta Gamboa y una lectura de poesía feminista en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni. Estaremos allí el próximo 1 de septiembre de las 14 a las 14:50 horas en el Salón Beatriz de la Fuente del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Allí los esperamos y muchas gracias por este viernes de Cultura Feminista. Gracias, una linda tarde. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.